¡Ojo! ¡Hola! ¡Buenas! Bienvenidos a un nuevo directo hoy. Vamos a estar con el Inter de Milán, ¿vale? Hoy vamos a hacer un directo con el Inter. Vamos a comenzar la segunda temporada de esta serie. Y bueno, pues vamos a ver qué hacemos con el Inter, porque venimos de hacer una temporada difícilmente mejorable. De hecho, es que no es mejorable. Aunque vayamos a jugar a la Supercopa, si podemos ganar 5 títulos y la pasada solo ganamos 3, es que no es mejorable la temporada. Es muy difícil. Y va a ser una temporada de intentar no decepcionar, más que de intentar superarnos, porque superarnos es que es casi imposible. Tenemos un equipo que viene de ganar el triplete, y con ese equipo que viene de ganar el triplete, pues habrá que ir buscando mejoras, habrá que ir tocando algunas cosas, y bueno, pues a partir de ahí, seguir rindiendo a este nivel y seguir ganando. Un saludo a todos los que estáis ahora mismo entrando al directo, gracias por estar aquí. Y vamos a comenzar con el Inter. Lo primero, tengo cosas que comentar. Lo comenté ayer, creo, en el directo de Madrid. Lo vuelvo a comentar ahora. Existen, este año, cesiones con opción de compra antes de que empiece el modo carrera. ¿A qué me refiero? Politano aparecía en nuestra plantilla, ¿vale? Pero Politano estaba cedido con opción de compra en el Nápoles. Pues antes de acabar la temporada, el Nápoles me pagó 40 millones por Mateo Politano, sin que yo hiciese nada. Yo no le metí opción de compra ni nada. Era una operación que ya estaba hecha de antes, ¿no? Que se ha hecho este verano en la vida real. Y aquí en el juego se ha llevado a cabo. Y en Nápoles, antes de acabar la temporada, pagó los 40 millones por Mateo Politano, que se ha ido a Nápoles. Ha firmado definitivamente por el Nápoles. Esos 40 millones a mí me los han dado, ¿vale? Como presupuesto de traspaso. Lo comento porque teníamos a Politano cedido y de repente me encontré que me habían pagado una opción de compra. D'Ambrosio, que era otro, que ese sí lo había cedido yo con opción de compra, ese nos ha ido, ese nos lo comemos esta temporada también. Y después, os tengo que comentar el caso de los canteranos. Canteranos a los que subí con la temporada ya acabada. Canteranos que, por tanto, no jugaron un solo partido porque la temporada estaba acabada. ¿Qué ha pasado con esos canteranos? Pues ha pasado que han perdido el potencial todos. Pero todos. Todos. Os comento. Bueno, no sé qué potencial tenían antes, pero bueno, Acosta, mira, lo tengo aquí apuntado. Acosta tenía potencial de toda una joven promesa. Ahora no tiene nada. Martini no lo tengo apuntado, pero también tenía potencial toda una joven promesa, o tenía más de 80 de potencial y ahora no tiene nada. Y el otro es Ángel Ruibal, que está exactamente igual. Los voy a poner cedibles a ver si recuperan el potencial. Pero ¿me estás diciendo que Acosta ha perdido más de 10 puntos de potencial? ¿O ha perdido 6-7 puntos de potencial? Es que no lo entiendo. Más de 5 puntos de potencial han perdido, seguro. Es que no entiendo nada. No entiendo esto, la verdad. No sé a qué se debe. ¿Se debe a que no han jugado? Pues ¿cómo van a jugar si los he subido con la temporada acabada? Es que no lo entiendo. ¿Y por qué los subo con la temporada acabada? Pues porque es cuando empiezan a mandarme 20.000 mensajes diciendo que quieren subir al primer equipo. Es complicado. Es complicado. A ver si me dais ahora... A ver si me dais ahora una solución a esto. Y después hay otro jugador más que os tengo que comentar, que Andreva, que ha acabado contrato. Estaba cedido, acabó contrato, yo no lo recuperé para renovarlo. Con 33 años, 78 de media, la verdad es que no me interesaba mucho, así que nada, he dejado que acabe el contrato. Y que Andreva, pues no sé si estará como agente libre, no sé si habrá firmado por algún equipo, pero conmigo ya no está. De hecho, venga, vamos a buscar a Andreva para ver dónde ha acabado. Y después de eso, pues empezamos ya. Sí, venga, ¿qué me está diciendo? ¿Que se ha retirado Candreva o qué? A ver. No me lo creo. ¡Joder! ¡Madre mía! Es que he tenido que quitar los filtros porque iba a buscar Candreva así, solo por el nombre. Porque a lo mejor está como agente libre o algo. Me extrañaría muchísimo que se hubiese retirado. Se ha retirado Candreva. Bueno, pues Candreva no está. Pues que Andrea no está. Lo vuelven a recuperar. Y si lo cedes en una temporada, pueden subir 10 de media sin razón alguna. Un bug más. Fállatela. ¿Qué tal todo? Pues bien, estamos muy bien. Estamos muy bien. Gracias a todos por estar aquí. Vamos a ver. Bueno, hemos comentado ya un poco Politano. Que Andrea ha acabado contrato. El tema de los juveniles, estos que ha habido variaciones de potencial un poco raras. Vamos a ver la plantilla. La plantilla que realmente, bueno, han vuelto algunos de cesión, pero yo creo que vamos a mantener casi lo mismo.
El 11 es el mismo: Handanovic, Asaf, Jiménez, Skriniar, Davis, Brozovic, Wijnaldum, Eriksen, arriba Messi, Lukaku y Depay. El 11 es el mismo, en el 11 no hay cambios, al menos de momento. En cuanto a los suplentes, pues Rado en portería, Dodó, Bastoni, Tapsoba, Kolarov, Sensi, Varela, Arturo Vidal y arriba Harvey Elliot, Joshua Zirkzee y Silagua Manituka. No hay cambios en el 11 inicial, tampoco hay cambios en el 11 suplente, pero sí que han vuelto jugadores de cesión. ¿Alguno interesante? Pues bueno. No sé si D'Ambrosio se puede calificar como interesante. João Mario está por aquí. Está Lázaro. Dalbert. Es que no hay nada, no hay nada. Seamos realistas, no hay nada. Vale, no hay nada. Así que habrá que ir al mercado para mejorar este equipo. Porque yo creo que el equipo es mejorable, a pesar de que venimos a hacer una temporada completamente histórica. El equipo es mejorable. Sobre todo en ciertas posiciones, donde tenemos jugadores que por edad, pues ya están en decadencia. Es el caso de Samir Handanovic. Es el caso de Jorginho Wijnaldum, que ha dado muy buen rendimiento. Es el caso, en menor medida, de Christian Eriksen, que tiene 29 años y no va a mejorar más. El caso de Marcelo Brozovic. Caso incluso de Romelu Lukaku. Hay que ir intentando mejorar estas posiciones poco a poco, sin ningún tipo de prisa. Y lo primero que vamos a hacer es renovar contratos, porque tenemos que renovar a bastantes jugadores. ¿Qué hago? ¿Renovo a D'Ambrosio? Es que no sé si renovar a D'Ambrosio, tío. No sé si... ¿No me deja ¿Se retira D'Ambrosio o qué? D'Ambrosio se retira, pues mira, pues lo mejor que haces. João Mario. Vamos a empezar con las renovaciones. ¿Cómo que 180.000? A ver, voy a guardar. Voy a guardar la partida. Ficha un pelotero para el centro del campo. No, yo creo que quiero un jugador del perfil de Wijnaldum. Quiero un jugador del perfil de Wijnaldum, pero que no sea Wijnaldum. De hecho, me acabo de dar cuenta, me he puesto a jugar con el Inter y iba a jugar hoy con el Chelsea, tío. ¿Qué estoy haciendo? ¿Qué estoy haciendo con el Inter, tío? No sé qué estoy haciendo con el Inter. No sé. Pues yo iba a hacer con el Chelsea, tío, ¿qué estoy haciendo? Vale, nada, con el Chelsea será mañana. Con el Chelsea será mañana, se me ha ido la cabeza. Se me ha ido la cabeza, iba a hacer con el Chelsea, tío. Bueno, João Mario. 2 años más de contrato, rol ocasional, cláusula de 43.700.000 y salario de 100. Voy a aceptar, vamos a aceptar estas condiciones para João Mario, tiene 25 y medio de valor. Bueno, vamos a aceptar estas condiciones. Andreu Gravillon. Mira, si no me piden mucho más de lo que estás cobrando ahora, te renuevo y te intento vender por algo más de valor. Me acepta 20.000, si me aceptan lo mínimo que ofrezco, es porque aceptarían menos. Pero bueno. Arturo Vidal. Mira, a Vidal le voy a poner menos. Le voy a poner entre 120 y 125, no más. Me acepta 120 y amplía un año de contrato. ¿Qué más? Joshua Zirkzee. Vale, con Joshua Zirkzee lo tenemos cedido. De momento no hay nada que negociar aquí. Marcelo Brozovic. Sí habría que renovarlo. Voy a poner entre 110 y 130. ¿En serio, tío? 135, vale, pues recordemos que a Brozovic dentro de 2 semanas lo tengo que renovar y que quiere mínimo 135. Y por último tenemos a Samir Handanovic, al que le voy a ofrecer menos porque por una cuestión obvia, y es que ha bajado de media. Es que has bajado de media. Me acepta 88, amplía un año, rol importante. Y vale, solo nos queda pendiente de renovar Brozovic, porque de D'Ambrosio no puedo renovar lo que se retira y Zirkzee está cedido. Vale, pues eso es lo que tenemos así de primeras. El tema de los planes de desarrollo, vamos a echar un ojo rápido, ¿vale? Pero yo creo que los planes de desarrollo, quitando los que volvían de cesión, el resto están todos más o menos ajustados. Así que vamos a ir viendo rápidamente esos planes de desarrollo de nuestros jugadores. Mira, Davis, por ejemplo, lo tenemos aquí entrenando, tiene ya 87, en 4 semanas va a subir a 88 de media Alfonso Davis. Un escándalo, es un escándalo. Kolarov sigue por aquí entrenando, eso hay que verlo. El tema Kolarov hay que estudiarlo, ¿eh? Hay que estudiar el tema Kolarov para ver un posible fichaje para el lateral izquierdo suplente. Fichamos ya a Dodó, así como lateral derecho joven. Y ahora deberíamos fichar a un lateral izquierdo joven. Veremos qué nos ofrece el mercado y quién puede ser.
Vale, Bastoni, por aquí. Hago esto rápido, ¿vale? Ponemos aquí los planes de desarrollo. Sé que hay gente a la que le gusta verlo, por eso lo hago aquí dentro del directo. Pero más o menos los jugadores del equipo ya estaban asignados. Simplemente hay que poner a los que han vuelto de cesión. Brozovic, a ver, 4 semanas. 4, sí. Dalbert. Dalbert le voy a cambiar la posición porque es que no sé, este jugador. Si lo uso es para jugar de... Vale, antes de cambiarle de posición lo voy a subir a filigranas, aunque este jugador lo voy a vender, pero... Pero en lo que se vende o no... En lo que se vende o no, si se queda en plantilla, pues que entrene como lateral. 14 semanas, Vinaldo está por ahí bien. Stefano Sensi, 88 semanas. Sensi es uno que no va a tener mucha progresión, en principio. Joao Mario, vamos a ver, porque Joao Mario... Vidal tiene ya una edad, igual Joao Mario podría tener su oportunidad, ¿eh? Igual puede tener esa oportunidad Joao Mario de quedarse en plantilla. Vamos a cambiar el entrenamiento de Eriksen. Valentino Lázaro es otro que debería entrenar como carrilero o como lateral. Voy a subirle a... Me he equivocado ahí. Voy a subirle a las filigranas. Y una vez suba a las filigranas lo entrenaré como lateral. Guamanguituka, pues bueno, pues ahí va Guamanguituka, ¿no? Va haciendo lo que puede. No tuvo una primera temporada buena, la verdad. Tuvo una primera temporada bastante lamentable. ¿Por qué no decirlo? No pasa nada. Después igual hace aquí temporadas de la hostia y acaba siendo el mejor jugador de la serie. Pero ahora mismo Guamanguituka pues ha ofrecido un rendimiento muy bajo. Y tiene que subir. Tiene que ir a más. Y confío en que puede ir a más. Eddie Salcedo. No sé quién es Eddie Salcedo, pero... Súbete tu rendimiento defensivo. Nos queda ya poco. Circe está por ahí entrenando el segundo delantero. Colirio, le voy a subir la pierna mala. ¿Y qué me falta? Lukaku. Lukaku me va a subir a 87 de media. Pues... me alegro. Me alegro, lo digo en serio, ¿eh? Vale, todo esto visto. Todo esto visto, los planes de desarrollo. Hemos renovado jugadores. Vamos a ver el tema de jugadores transferibles. Porque Handanovic igual es el momento de que vaya saliendo. Wijnaldum igual es el momento de que vaya saliendo. Yo Lukaku no lo pondría transferible. Yo es que creo que Lukaku ha dado un grandísimo rendimiento. Yo es que creo que ha dado un gran rendimiento Lukaku. Y yo no vendería a Lukaku. Ahora bien, que llega una oferta, la oferta es irrechazable. Bueno, pues Lukaku saldría. Pero yo creo que hay otras prioridades, como es Handanovic y como es Wijnaldum. Yo ahora mismo centraría las dos prioridades ahí. Y realmente no tenemos tanto presupuesto como para hacer aquí 20.000 fichajes. Wijnaldum tiene... Hostia, pues Wijnaldum tiene bastante valor. Pero Handanovic no. Entonces, vamos a empezar con esos dos. Y vamos a empezar con esos dos. Porque Handanovic ya ha bajado de media. Y Wijnaldum estuvo toda la temporada pasada entre 85 y 84 ahí. Que si subía, que si bajaba, que no sé qué. Así que... Wijnaldum transferible. Después nos vamos a los suplentes y a los suplentes. Bueno, Kolarov ya está transferible. Arturo Vidal ya está transferible. Y yo vendería también a Stefano Sensi. Stefano Sensi no sé, a mí no me ha terminado de convencer. Yo creo que nos podríamos quedar con Varela como sustituto de Eriksen. Podríamos fichar un centrocampista. O una mala, quedarnos a Sensi. Y fichar un medio centro defensivo. Se barajaba la opción de Sandro Tonali. Estamos en el Inter. Sí, podría venir Sandro Tonali al Inter. Podría ser una opción Sandro Tonali, ¿no? Lateral izquierdo suplente es Tupiñán. Y medio centro Fabinho, Lo Celso, Fabián Van de Beek. He leído por ahí a Saúl. Me gusta Saúl. Me gusta la opción Saúl. He visto que tenemos muchísimos jugadores aquí. A ver. Voy a entrar otra vez. Porque no sé por qué me he salido, pero... Veo mucho jugador por aquí. Demasiado jugador por aquí, quizá. Vale, el lateral es... Mira, Brandon Williams para el lateral izquierdo. Podría ser una opción. Brandon Williams, el inglés. Podría ser una opción, entrenador de Manchester United. Vendo a Joao Mario también, ya sí eso. Creo que Joao Mario está transferible. Sí, Joao Mario está transferible. Vale, me gusta la opción de Saúl. Van de Beek. No sé si Van de Beek se terminaría de adaptar a esa posición. Creo que un jugador como Saúl me podría... De los que me has dicho ahí, Fabinho, Lo Celso, Fabián, Van de Beek. No veo a ninguno exactamente para esa posición. Quizá Fabián. Quizá el único Fabián. Van de Beek lo veo más arriba y...
Lo Celso también lo veo más arriba y... y quizá Fabiño más atrás. Fabián, que está en Manchester City. Bueno, yo lo meto en lista. Y lo tenemos ahí... por si queremos buscarlo. Voy a buscar a Pervis Estupiñán. Lo tenemos aquí, 23 años. Aparece en Villarreal y tiene 78 millones de cláusula. Bueno. 78 millones de cláusula de rescisión, Pervis Estupiñán. Vale. Vale. Quiero pensar que su valor está muy por debajo de esos 78 millones. Y después... habría que buscar un portero. Oblak. Podría ser Oblak. Opciones para la portería. Oblak. Handanovic también es esloveno, ¿verdad? O sea, sería como... sí, sería como continuar con los porteros eslovenos. Estupiñán vale 40 millones, joder. Donnarumma, no, Donnarumma no, que lo tenemos en Chelsea. Donnarumma está descartadísimo. Denis Zakaria. Se unirá al Tottenham al abrirse el periodo de traspasos. Vale, yo te meto en lista igualmente. Onana se le acaba el contrato en 12 meses. Onana. André Onana. ¿Qué medida tiene Onana? 86. Y efectivamente acaba el contrato. Pues está Onana, está Jan Oblak, si nos queremos tirar por el mejor portero. ¿Qué otras opciones hay para la portería? Alisson, Ederson... no sé, podría salir, pero lo veo difícil. Iba a buscar a Kepa para sacarlo de Chelsea, pero no sé. ¿De Gea qué edad tiene? 30. De Gea... no, para De Gea ficha Onana. ¿Qué otras opciones podemos tener para la portería? Ter Stegen. Marc-André Ter Stegen, que se venga aquí con Messi. Acaba el contrato también, Ter Stegen. Bueno, ahí tenemos opciones para la portería. Tenemos opciones para el centro del campo. Tenemos opciones, en principio, para nada más. Pero es que tampoco necesitamos para nada más. Vamos a ir avanzando un poquito en el mercado. Porque, al igual que con el Madrid, han vuelto muchos jugadores de cesión y tenemos ahora mismo 37 jugadores en plantilla. Así que primero vamos a limpiar y ya después, si tiene que llegar alguien, que llegue. Pero tenemos una base ganadora. Venimos a ganarlo absolutamente todo. Es que como si no hacemos ningún fichaje en este mercado. Tenemos un equipo ganador ya. Pero sí que hay que reforzarse y sobre todo regenerar un poco la plantilla. Por un tema de edad. Nets se ha marchado cedido. Vidal está sorprendido. Pues no sé por qué. La verdad que no sé por qué. No, no sé por qué. Mira, Wijnaldum. Mira, Wijnaldum sí entiendo que se sorprenda. Pero Wijnaldum... tienes una edad, estuviste la pasada temporada ahí, que sí subiendo, que sí bajando todo el tiempo. Y con 85 de media tampoco eres uno de los mejores de la plantilla, así que si podemos encontrar un sustituto, pues... al menos lo vamos a intentar. Buscarlo. Onana por 65 millones lo tienes, opción barata y con buena media. Ficha Oblak o Onane. Bueno, vamos a esperar. A que avance un poco el mercado. Y vamos viendo. Oferta por Varela. La Lazio me ofrece a Maximilian Arnold y 11 millones. No voy a entrar a negociar eso. Porque me parece una broma. Y como me parece una broma, pues... me lo voy a tomar como tal, me lo voy a tomar como una broma y no voy a hacer ningún caso, ningún tipo de caso. Vale, hay partido contra el Los Ángeles Fútbol Club. Es el primer partido de la pretemporada, vemos que está también Boca Juniors y está el Liverpool en este grupo. Yo creo que voy a sacar a los titulares. Sí. Sí, es el primer partido, hacemos aquí una simulación rápida. Y vamos marcando el camino para avanzar a semifinales. Ha subido Lukaku, ha subido también Varela. Si alguno por aquí abajo habrá subido, imagino. Vale, pues vamos al partido. Simulación rápida para enfrentar a Los Ángeles FC. Y empatamos a 2. No sé qué pasa en la pretemporada, que los equipos estos de mierda nos sacan resultados poco lógicos. Como el equipo japonés que nos empató ayer con el Madrid. Madre mía, qué estafa querían hacerte. Sí, sí, la estafa era tremenda. Pues empatado con Los Ángeles FC, han tenido dos oportunidades y han marcado dos goles.
no me voy a sorprender, la verdad. Bueno, yo decía que Lukaku era intransferible hasta que viene el Barça y quiere pagarme 130 millones de euros. Claro, Lukaku era intransferible hasta que me vienen con 130 millones de euros. Vale, cuando tú me vienes con 130 millones de euros, yo me tengo que pensar si venderte a un jugador que es Romelu Lukaku, que nos ha dado mucho, pero que tiene 28, 29 años y que tiene una progresión que no va a ir a más. Claro, yo en esta situación me lo tengo que pensar. Me tengo que pensar muchísimo la venta de Romelu Lukaku. A ver, que me dice el juego que puedo pedir 200. A ver, a mí 200 me parece una locura. Vamos a ir por partes. Primero Sensi. Primero Sensi, yo creo que a la Juve le sacamos 50 kilos fácil. En la Juve. Yo creo que a la Juve le sacamos 50 kilos fácil. Y ahora Lukaku, ¿cuánto pido por Lukaku? Me dice el juego entre 145 y 213 millones. A ver, hay que tener en cuenta que venimos de donde venimos, ¿eh? Venimos a hacer un triplete con Lukaku como delantero y siendo uno de los mejores, ¿eh? Recordamos números de Lukaku, ¿eh? La primera temporada. Vale, recordamos números de Romelu Lukaku. 52 partidos, 37 goles, 8 asistencias. Números de Romelu Lukaku, ¿eh? En una temporada en la que hemos ganado la Champions, la Serie A y la Copa de Italia. A ver, hay que poner en valor lo que ha hecho Romelu Lukaku. No sé si pedir 200 millones. El juego me dice que pida 200 millones. No sé si eso todo es una locura. Bajo a 180 a lo mejor. Yo me lo quedaría, si no todas las series son iguales. Pues yo no sé qué ves de igual, Álvaro. Yo no sé qué ves de igual de este equipo con el de Madrid, la verdad. Voy a pedir entre 150 y 180. Visto que es el Barça. Visto que es el Barça, conocido por pagar cantidades desorbitadas por jugadores que no lo valen. Y visto que Lukaku, bueno, que el juego me está diciendo que pida 213 millones, creo que pedir entre 150 y 180 no es una locura. Vamos a pedir eso. Y a ver. Y a ver qué contesta el Barça, a ver si está abierto a negociar una cantidad así. Pues el segundo partido contra el Liverpool, lo vamos a ver. Vamos a verlo en simulación visual, ¿vale? Y continuamos. No, me he salido, pero no te salgas porque voy a cambiar jugadores que venimos de haber jugado antes. Tenemos cansancio por el tema de que estamos entrenando a la soltura. Voy a quitar a los que estén por debajo de 90 de forma. Y así seguimos ese criterio para este partido. Harvey Elliott, Joshua Cissé, Juan Guituca, pues tendrá minutos. Tendrá minutos a la segunda parte. Dodo lo voy a poner por el banquillo. Voy a poner a Sensi porque todavía está en plantilla. ¿Tenemos alguno así del filial? A ver, alguno hay. Alguno hay, lo que no sé si me interesa que jueguen. Pero alguno hay. Voy a convocar a Ruibal, por ejemplo. Vale, pues así vamos a enfrentarnos al Liverpool. Vamos con bastante jugador suplente. Vamos a ver el partido. Y oye, vamos a ver qué tal. Fichas a Sterling y lo reconviertes en delantero centro. Bueno, esa recompensa la podríamos hacer con Depay o con el propio Messi. No necesariamente habría que hacerla con Sterling. Venda a Lukaku y fichando delante de los centros. Mejor como Dybala y robas a la Juve. Es una opción. Es una opción. Bueno, el Liverpool que sale con Alisson, Kappa, diría que Davinson Sánchez, Virgil van Dijk, Robertson, Fabinho, Oxlade, Chamberlain, Keita, Firmino, Salah y Mané. Ese es el 11 del Liverpool y este es el nuestro. Que ojo, ¿eh? Ojo ese balón, es Wijnaldum. Deja para Eriksen. Eriksen dentro del área, pierde delante de Robertson. Ojo que llegábamos con peligro. Eriksen con Davis, esto con Depay. Ojo de Pai en el lateral del área. Pierde de Pai, ¿no? Acaba salvando. Balón de Davis para Wijnaldum. En la frontal, deja para Eriksen. El tiro es malo.
Bueno, ahora de Brozovic, Brozovic con Wijnaldum, deja para Depay, 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 el espacio para Eriksen, Eriksen que la pega y Alisson que salva. Ojo, estamos ahí atacándole bien a Liverpool, ¿eh? Bueno, no sé qué me sorprendo, si somos campeones de Europa. Si somos el mejor equipo del momento. En cuanto a juego, somos el mejor equipo del momento. En cuanto a jugadores, ¿no? Radu, ¿qué haces? No sé muy bien qué ha hecho Radu ahí. Nosotros tenemos suplentes, también los tiene Liverpool, es cierto. Pero oye, ya estamos compitiéndoles. Y nuestro centro de campo es el titular. Por eso creo que podemos incluso ganar. No me parecería una locura ganar el partido. Juega Liverpool. Juega Fabinho con Firmino. Abre para... ¿quién es? ¿Kepa? Que pone centro, llega Radu. Y salimos arriba, ese balón de Radu no era bueno. Recupera Liverpool, que lo va a volver a intentar con Firmino. Dejando para Oxlade-Chamberlain este con Salah. Salah que creo que se le ha picado a Radu. Y ha acabado salvando de que saliese fuera a Tapsoba. Eriksen abriendo para Zirkzee, no va a llegar ese balón a Zirkzee, recupera Liverpool otra vez. Bueno, ahora Liverpool parece que se ha sentado un poco más en el partido, que está dominando más. No me preocupa demasiado. No me preocupa demasiado esto. Recupera el Saf, deja para Wijnaldum. Ojo que podemos salir a la contra ahora, con Davies. Davies, busca a Brozovic, este para Zirkzee, deja para Eriksen, dentro de área, pone para Wijnaldum, gol de Wijnaldum. ¿Veis? No me tenía que preocupar mucho el hecho de que Liverpool estuviese apretando más. Porque nosotros cogemos, llegamos en un contraataque y te la liamos con Zirkzee, con Eriksen, con Wijnaldum. Con Depay cuando aparezca. Pues 0-1 estamos ganando a Liverpool. Radu porterazo, Radu sí, Radu es un grande. Radu es un grande. Vale, esto es nuestro, ¿eh? Vamos a ver la segunda parte, pero... no me preocupa, a ver, estamos en pretemporada, esto no me preocupa lo más mínimo. Me preocupa cuando nos enfrentamos a Liverpool en la Champions, pero ahora mismo que estamos en este partido de tranquileo, me da un poco igual. Me da un poco, por no decir bastante igual. He sacado hoy a Wamanguituka de momento. Estoy quedando así los que estén más cansados. 78, Wijnaldum. Voy a sacar a... no. No, joder, tío. Estaba moviéndolo para cambiar a Wijnaldum. Vale, sacamos a Sensi ahí por Arturo Vidal. Y el resto de cambios de momento me los guardo. Que estos cambios de todas formas no se van a hacer hasta que no se pare el juego. Que igual se hacen en el minuto 70 los cambios. Estoy pensando, a ver, ¿qué podemos hacer en el equipo? ¿O qué necesitamos hacer en el equipo? Hemos dicho, el fichaje de un portero, sea Oblako o sea Onana. A ver, voy a apuntarlo por aquí. Voy a apuntarlo, ¿vale? Os leo en el chat. Portero, Oblak y Onana, yo creo que son las dos opciones clarísimas, ¿vale? Para la portería. Está Ter Stegen también, pero... nada. Oblak, por seguir la cadena de porteros eslovenos del Inter. Y Onana, porque jugador muy joven, mucho potencial y acaba contrato. Son factores importantes. Para puesto de medio centro, ¿qué alternativas hay? Porque hemos hablado de Saúl, quizá Fabián. ¿Alguna alternativa más para centro del campo? Para ese puesto de centrocampista box to box, tipo Fede Valverde como tenemos en el Madrid. Tipo Wijnaldum o Arturo Vidal como teníamos aquí. Quizá Marcos Llorente. ¿Qué os parecería Marcos Llorente? Marcos Llorente como alternativa para el centro del campo. No sé qué potencial tiene Marcos Llorente. En un momento, 14. Voy a mirar un momento. O sea, bueno, si alguien lo sabe, que lo diga en el chat, pero... si no, lo miro yo. Yo creo que Marcos Llorente podría ser una buena opción. Y este año, al final, con el potencial dinámico, tampoco importa tanto el potencial real del jugador, que es 85. Es 85, pero podría ser un buen fichaje Marcos Llorente. Quizá no como titular, pero sí como suplente. Como también tengo intención de vender a Vidal, podría ser Marcos Llorente una opción como suplente. Y después, si nos vamos al puesto de delantero, claro, si vendo a Lukaku por 180 millones de euros, pues habrá que buscar un delantero. Tenemos la opción de poner a Messi o a Depay en punta. Más Messi que Depay, quizá. ¿No? Más tirando a Messi, creo yo. Por cierto, no he gastado los cambios. Al final se me ha ido. Pero yo creo que Messi quizá no tiene ya el recorrido para jugar en banda, no... es que si juega Messi en la banda no va a bajar a defender. Es que Messi si juega en banda no va a bajar a defender.
Quizá Messi debería ser delantero. Va a ver caerse a la 88. Mira, que marque. Me da igual. ¿Quién podría venir para el puesto de delantero? ¿Fichamos a Lautaro Martínez? Pues podríamos mirar a Lautaro Martínez, porque, a ver, yo a Lautaro lo vendí porque el City me pagó 150 millones de euros. Pero si no, Lautaro, ojo, ¿eh? ¿Cuánto me podría costar a mí fichar a Lautaro ahora?